El sábado se entregaron los premios literarios 2021. El comité de expertos de la COVID-19 volverá a reunirse ante el aumento de casos. Unidas Podemos considera que los presupuestos generales del Estado garantizan el blindaje de los servicios públicos y mejoran la vida de la clase trabajadora de Córdoba. Las organizaciones agrarias piden un plan de choque urgente para el sector agrario. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54. Hoy es el lunes 15 de noviembre. El pasado sábado se entregaron los premios literarios 2021. Este año se habían convocado con cierto retraso respecto a años anteriores y eso ha provocado que la entrega de premios se retrasara consecuentemente. El acto tuvo lugar en la Biblioteca Pública Municipal de Pozo Blanco. Es para nosotros un orgullo y un honor poder estar aquí un año más en esta entrega de los premios literarios, que hoy ya son una institución en el mundo cultural de nuestro entorno. Lo primero, darle las gracias a los centenares de personas que han querido participar en estos premios. El objetivo de estos galardones es estimular la creatividad literaria y es importante que los galardones sigan siendo muy concurridos y un motivo ilusionante para que muchas personas, especialmente los jóvenes, se pongan ante la hoja en blanco para contarnos sus historias y sus sueños, como anteriormente también nos han contado. Algunos de esos sueños que se pueden hacer realidad y algunos que también nos ha gustado, donde alguna de esas esencias se pueden guardar en frascos muy pequeños. A veces los grandes tesoros también se guardan en frascos pequeños. En segundo lugar, quiero darle mi más sincera enhorabuena a todos los premiados, a todos los que en esta tarde, noche, han querido estar aquí con nosotros en Pozo Blanco. Todos ellos han podido desplazar desde diferentes lugares de todo el territorio nacional y desde aquí pues nuestro agradecimiento, nuestra felicitación por querer estar aquí con nosotros, especialmente también a nuestra paisana, a Pilar también, porque como ya he dicho, no solamente ella está emocionada, sino también lo estamos nosotros por este premio especial que una paisana pues pueda tener este galardón. También lo hace con mucha ilusión, con mucho sentimiento y qué bonito es poder estar también aquí en este espacio público tan importante para nuestro pueblo, para nosotros también, como es la biblioteca, y que tantos éxitos y sobre todo tantos pequeños rincones tiene que a cada uno lo hacen muy particular. Felicidades de verdad a todos ellos. Sabemos que llevaréis a partir de ahora también, con orgullo, el nombre de Pozo Blanco, de todos nuestros escritores, Antonio Porra, el nombre de estos premios, Antonio Porra, Hilario Ángel Calero, y que, por supuesto, para nosotros os consideramos también parte de nuestra historia ya cultural y por ello deseamos que vuestras largas carreras literarias estén plagadas siempre de mucho éxito y que siempre os podáis también acordar de nosotros y de este pueblo que hoy, con mucho cariño y con todo lo que tiene Pozo Blanco, son muchas cosas, pero principalmente son sus personas. Espero que os sintáis aquí muy acogidos, en una tarde también calurosa, dentro del afecto que os tenemos también a todos vosotros, y espero que os vayáis también pues todo, con todo ese cariño que desde aquí el Ayuntamiento, la Biblioteca y todas las personas pues os dan a todos los que han querido venir aquí a Pozo Blanco y a esta Biblioteca Municipal. Quiero, por último, como no, felicitar al concejal de Cultura, de Biblioteca, Juan Batista, también por todo su esfuerzo, su trabajo, su compromiso en estas últimas semanas, acompañado siempre de la responsable de la Biblioteca Municipal, Angélica, y a todo su grupo humano, no solamente por el trabajo, junto al jurado también, de estos premios literarios, sino también por esa gran labor y magnífica que vienen haciendo en estos últimos años, siempre a diario, siempre en este espacio público, de formación, de conocimiento y sobre todo de lectura. Felicidades de verdad a todos, soy un referente no solo a nivel humano, sino también como espacio público y eso nos hace a nosotros sentirnos muy orgullosos y poder poner el ejemplo de esta biblioteca para todos. Felicidades de verdad y sobre todo que estos premios sigan siendo un aliciente y un acicate para seguir mejorando y afianzándolos cada año un poquito más, sobre todo para que todos los premiados y todos los participantes pues sigan encontrando aquí un lugar de encuentro en Pozo Blanco. Gracias también a todas las personas que han querido estar aquí y a todos los que de una u otra manera, y muchas de ellas en la sombra, pues participan en estos premios literarios, porque aunque a veces es una labor ingrata, el trabajar en la sombra, y complicada, es fundamental para todos, que todos los eslabones podamos seguir estando en la propia cadena y conseguir, como decía, unos premios que cada año son un poquito mejores. Gracias también a Inmaculada Chacón,
la escritora, que ha querido estar también esta tarde aquí con nosotros, que viene de nuestra hermana tierra de Extremadura, con el gran talento de la autora. A continuación le daremos también la palabra. Creo que también todos estamos no solo agradecidos a todos los presentes de los premios, sino también muy contentos que pueda estar aquí Inmaculada con nosotros, y sobre todo que dentro del universo literario más significativo y más rico de la última década, pues pueda estar aquí presente una persona y una figura como ella. Gracias, Inmaculada de corazón. Espero que te sientas también muy cómoda y muy a gusto entre nosotros, porque nosotros de verdad que estamos muy felices contando hoy con su presencia. Con ella les dejo, con Inmaculada, con el anhelo de su creatividad para que siga creciendo en nuestra tierra como ese antídoto alegre frente a la monotonía, y que el pensamiento banal y la falta de imaginación que a veces se nos presenta, ella pues saca todo su arte a través de su ventana para que en nuestras vidas sigan siendo más intensas, más profundas y sobre todo mucho mejores. Todo el espacio que hoy ocupan en los periódicos las crónicas de fútbol se lo han robado a los versos. Tomo prestada esta acertada observación de Hilario Ángel Calero, publicada hace más de 40 años, dentro de su personalísima hilariada, que pone de manifiesto la necesidad de la celebración de actos como el que hoy nos reúne, como una forma de encontrar espacio y rescatar algunos de los versos, y por extensión, de los textos literarios, que alguien escribió para nosotros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este acto de entrega de los premios literarios que el Ayuntamiento de Pozo Blanco, a través de la Concejalía de Cultura, convoca cada año con motivo de la feria y fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, y que llevan el nombre de dos ilustres personajes de nuestra ciudad. Por una parte, el premio de poesía que reconoce a nuestro poeta Hilario Ángel Calero, al que me he referido al principio. Y por otra, el premio de narrativa con la denominación del polifacético intelectual pozalbense Antonio Porras Márquez. Ambos alcanzan su 39ª edición y están dotados con 1.500 euros cada uno. Y junto a ellos, el premio juvenil de creación literaria, que cumple su edición número 30, dotado con 900 euros. Me van a permitir que antes de empezar y de presentar a las personas que me acompañan en la mesa, así como a los ganadores de los premios, agradezca públicamente al Centro Andaluz de las Letras, de la Consejería de Cultura, la organización de este acto del Circuito Literario Andaluz en Pozo Blanco, pues nos ofrece la oportunidad y el privilegio de contar con la participación de la escritora doña Inmaculada Chacón Gutiérrez, a la que todos ustedes conocen como Inma Chacón, y que nos acercará de manera especial su novela Los silencios de Hugo. Compone en la mesa Santiago Cabello, como alcalde de Pozo Blanco, y la mencionada autora Inma Chacón, que nos ilustrará y con seguridad nos sorprenderá a través de sus palabras. No siempre tenemos la suerte de contar entre nosotros con la presencia de una escritora a la que hasta el día de hoy solo conocíamos a través de sus textos. Imagino que su intervención resultará muy especial para los integrantes del grupo de lectura de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, que recientemente han puesto en común su libro Tiempo de Arena. Es de justicia reconocer y agradecer su indispensable trabajo en estos concursos, porque sin ellos no podría llevarse a cabo, a las personas que han constituido el jurado de los diferentes premios en esta edición y que han hecho posible, con su lectura atenta y su valoración técnica y artística, la siempre difícil tarea de elegir a un ganador. Muchísimas gracias de corazón a todos los miembros del jurado. Deseo hacer una mención especial y agradecer su entusiasmo y su participación a todas las personas, en esta edición han sido más de 200, que han respondido a nuestra convocatoria y han tenido a bien enviar su obra a esta biblioteca de Pozo Blanco. Muchísimas gracias a todos los participantes, porque con vuestra presencia en los diferentes concursos nos animáis a seguir trabajando y convocándolos año tras año. Y de entre todos esos participantes, cómo no, es de rigor felicitar a los ganadores, a los que agradecemos además su presencia en nuestra ciudad. Y les damos las gracias también a sus familiares, nuestra más cordial bienvenida para todos ellos. Y para no hacer este acto pesado ni largo, pasamos sin más a la entrega de premios. El jurado encargado de valorar los trabajos presentados a los premios literarios convocados con motivo de la feria y fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes ha decidido lo siguiente: conceder el 39º premio de poesía Hilario Ángel Calero, dotado con 1.500 y placa, a don José Javier Alfaro Calvo, de Tudela, por su trabajo Tiempo de regreso. El jurado lo concede por ser una emotiva composición de un ciclo de la vida, donde la nostalgia tiene un final feliz. El autor mantiene un equilibrado uso de la figura literaria, la riqueza del vocabulario y la sencillez empleada. Temática enmarcada en la tradición literaria clásica, con un hábil empleo de metáforas que destacan un lenguaje culto y una calidad estética. El señor alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, entrega el premio a don José Javier.
Muy buenas tardes, señor alcalde don Santiago Cabello, señor concejal de Cultura, Biblioteca y Archivos, don Juan Bautista Escribano, señora bibliotecaria, doña Angélica Cabello, querida Ima Chacón, que acabo de conocer personalmente, ya conocida por su obra, querido público. Si Borges se imaginaba el paraíso como una gran biblioteca, creo que estamos en uno de los paraísos más bellos que podemos soñar. Y en este paraíso de Pozo Blanco en el que nos encontramos, quisiera agradecer a este jurado que haya valorado en esta 39 edición del premio de poesía Hilario Ángel Calero. Encantado de compartir esta edición con María Pilar Muñoz, ganadora del premio de narrativa Antonio Porras, y también con esta joven Sandra Blas, que viene desde Elche, en Alicante, y que me parece interesante que se promuevan no solamente los premios de adultos, sino también los de infantil y juvenil. Enhorabuena por mantener, como ha dicho muy bien el concejal, la memoria de dos ilustres pozoalbenses y, sobre todo, insisto, por tener esa categoría juvenil que en muchos sitios falta. Vengo de Tudela, que he encontrado un cierto paralelismo con Pozo Blanco en cuanto a cultura, porque nosotros también tenemos un premio de narrativa que lleva ya 48 ediciones y un premio de poesía que lleva 37, y también posteriormente se incluyeron las categorías infantiles y juveniles. Una tierra que también hace honor a sus poetas. Hay que recordar que Tudela fue la patria de Yehuda Halevi, poeta, filósofo, médico, que también estuvo ejerciendo en Córdoba, donde tiene un precioso monumento, y en Lucena, y que es el autor de los primeros versos conocidos en lengua castellana, con una jarcha que hizo sobre el médico del Cid. Enhorabuena, pues, felicitar al consistorio, porque apuesta por la lectura y por la creatividad literaria, que son dos pilares que valen muchísimo para todo el proyecto, no solamente vital, sino sobre todo cultural y pacificador de nuestra sociedad. Enhorabuena por este grupo municipal y de bibliotecas, que tiene también ese proyecto de las bibliotecas sostenibles, y agradecer simplemente que continúen con estos premios, y enhorabuena porque supongo que es un esfuerzo grandísimo, pero que siempre va en favor de la cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todas las palabras. La verdad es que después de que hable una persona con usted con esa solvencia, a uno ya le causa impacto su vida aquí otra vez. En segundo lugar, se concederá el 39º Premio de Narrativa Antonio Porras, dotado con 1.500 euros y placas, a doña María del Pilar Muñoz Álamo, de Pozo Blanco, Córdoba, por el trabajo del Atelier de Charlotte. Espero que lo haya dicho bien. El jurado decide otorgar este premio por ser una historia bellamente contada, a través del erotismo y la sensualidad, con un lenguaje fluido, rítmico, elegante y una buena adjetivación. Cuenta con una buena estructura y un final sorprendente, por estar perfectamente rematado, en el que predominan toques de humor e ironía. La escritora Inma Chacón entrega el premio a doña María del Pilar. Buenas tardes a todos. Yo quiero decir antes de nada que hoy estoy doblemente emocionada, ¿no? Lo primero por haber obtenido un premio de narrativa en un certamen con la entidad del premio Antonio Porras de Pozo Blanco, ¿no? No solo por su trayectoria tan larga, que como bien ha dicho el compañero, son ya prácticamente 40 años, ¿no? 39 años, sino también por el nivel y por la calidad de los trabajos que se presentan y que ya hemos podido ver en ocasiones anteriores a través de los ganadores, ¿no? Quizá por ello yo, cuando allá por el mes de agosto presenté mi relato, lo hice casi más atendiendo a un impulso irracional
que al pensamiento real de que pudiera ganarlo, ¿no? Y de hecho hoy estoy aquí recogiendo este galardón y todavía me cuesta creer que todo esto sea real y no sea el fruto de otro bonito sueño, ¿no? Por otra parte, estoy muy emocionada porque estos premios que convoca el Ayuntamiento y que se apunta por la biblioteca, que organiza la biblioteca, son los premios de mi pueblo, ¿no? Y a mí personalmente, cuando las cosas se disfrutan y se celebran en la tierra propia, pues parece que me saben un poco mejor, ¿no? Quiero agradecer profundamente a Angélica Cabello y a todo su equipo en representación de la biblioteca y también, por supuesto, al Ayuntamiento, el apoyo y el fomento y la difusión que hacen del relato. Porque yo creo que todos sabemos, todos estamos más o menos de acuerdo en que el relato es un género narrativo que quizás no tiene tanta aceptación por parte de los lectores, no tiene tantos adeptos como sí puede tener quizá la novela, ¿no? Y eso a pesar de sus bondades y a pesar de no estar exento también de una cierta dificultad en su proceso de creación. Porque hay muchas ocasiones en las que encerrar una gran historia en un tarro tan pequeño puede resultar un auténtico reto. Y por supuesto quiero darle también las gracias al jurado, a los miembros del jurado, por la acogida que han tenido de mi trabajo, por las palabras que han dedicado, y a Inma Chacón por acompañarnos en este acto tan bonito. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y por transmitirnos esa ilusión y esa emoción de recibir el premio. En tercer lugar, se concede el 30º Premio Juvenil de Creación Literaria, dotado con 900 euros y placa, a doña Sandra Vaz Pérez, de Elche, Alicante, por el trabajo Tengo la luna encerrada en mi cuarto, por su originalidad, cercanía y capacidad para mantener el interés del lector. En este caso, seré yo el que entregue el premio. Buenas tardes y muchas gracias, Pozo Blanco. Bueno, estoy un poco nerviosa y bastante emocionada y, bueno, esto realmente es como un sueño para mí. Se me queda todo como, realmente no sé casi ni cómo he llegado aquí. Todo esto es muy grande y, no sé, yo me siento muy joven aquí y realmente casi todo a mí desde pequeña siempre me ha gustado leer, escribir, siempre he votado mucho por la creatividad y por la imaginación y realmente eso, me hace mucha ilusión estar aquí, puesto que realmente yo esto lo escribí un poco por casualidad, me vino un día el título, luego más adelante me vino de qué iba a tratar, así que muchas gracias y realmente le dedico este premio a toda la gente que me ha hecho feliz, a mi familia, a mis compañeros, mis profesores, a toda la gente que está a mi alrededor. El consejero de Salud y Familia de la Junta, Jesús Aguirre, ha anunciado este domingo que el Consejo Asesor de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, el denominado Comité de Expertos, se va a volver a reunir esta semana o la que viene para evaluar la situación de la pandemia de COVID-19 debido a la subida lenta y constante de la incidencia en la región.
Así lo ha indicado el consejero a pregunta de periodistas tras la participación en Córdoba en la celebración del Día Mundial de la Diabetes. Ha señalado que el comité se reunirá para impulsar el plan de alta frecuenciación de invierno y hacer una valoración de esa pequeña subida escalonada que ahora no se ve reflejada en la presión asistencial hospitalaria. La subida es lenta pero constante y tenemos que valorarla para ver si hay que tomar alguna medida para poder frenarla, ha dicho Aguirre. Respecto a las próximas fiestas de invierno, ha valorado que Andalucía puede ser precavida y prudente. Yo espero, ha dicho, que la evolución como consecuencia del gran volumen de vacunación que tenemos no sea igual que en otros países del centro europeo, pero tendremos que estar expectantes. Respecto al ritmo de vacunación en mayor y la tercera dosis, el consejero ha valorado que la Junta está muy contenta porque son ya más de 500.000 personas con tercera dosis en la región. Tenemos que seguir porque tenemos dosis de sobra, ha señalado Aguirre. Unidas Podemos ha valorado los presupuestos generales del Estado para la provincia de Córdoba como los más sociales de la historia porque contribuyen al blindaje de servicios públicos fundamentales como sanidad y educación y porque siguen la línea de proteger a la clase trabajadora del país. Así lo han expresado el coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, y la secretaria general de Podemos en Andalucía, diputada por Córdoba en el Congreso, Martina Velarde. De Unidas Podemos celebramos los presupuestos para Andalucía porque son la mayor inversión y el mayor presupuesto en una década, pero también entendemos que podemos mejorarlo y aquí en nuestra provincia de Córdoba hemos presentado para ello varias enmiendas. Una es para esa reivindicación histórica del tren de cercanía de Palma del Río, Villa del Río. Consideramos que es de vital importancia para la economía y el desarrollo del Valle del Guadalquivir, pero también la mejora del firme y la eliminación de los tramos peligrosos de la Nacional 432. Hay un elevado número de accidentes y es una reivindicación también histórica que hacía necesario presentar esta enmienda al ser una de las carreteras más peligrosas no solamente de toda Andalucía sino de todo el país. Y también nos oponemos frontalmente a la ampliación del ATC del Cabril por el impacto que tiene tanto para la salud pública como para el medio ambiente. Es una lucha que hemos tenido desde Unidas Podemos en Córdoba y nos oponemos y solicitamos que se elimine esa partida para la ampliación del Cabril. Desde Izquierda Unida consideramos que estos presupuestos generales de Estado son los más sociales de la historia. Unos presupuestos que contribuyen lógicamente al blindaje de los servicios públicos y protegen y mejoran las condiciones de vida de la clase trabajadora de la provincia de Córdoba. Una provincia muy afectada y con problemas estructurales. A su vez, la protección de los servicios públicos como la sanidad, la educación y evidentemente frente a esta pandemia la recuperación justa e inclusiva y a la redistribución de la riqueza. A su vez, seguimos reivindicando frente a estos problemas estructurales pues tres enmiendas que consideramos necesarias para la provincia de Córdoba, como son la no ampliación del cementerio nuclear del Cabril, a su vez la mejora de la Nacional 432 y el cercanías Palma del Río, Villa del Río, tres elementos fundamentales para cambiar el modelo productivo de nuestra provincia. Tenemos un análisis muy positivo de estos presupuestos generales del Estado y frente a las posiciones reaccionarias y conservadoras que han castigado históricamente a la clase trabajadora y a la gente normal y corriente de nuestro país, estos presupuestos son un elemento de cambio de forma sustancial para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Y el pasado viernes volvieron a concentrarse, esta vez en la puerta del ayuntamiento, la plataforma de personas mayores y dependientes. Es su reivindicación de la construcción inmediata de la residencia de mayores. A los mayores de este pueblo se nos prometió en el año 2019 una residencia para mayores. Sin embargo, ya casi en el año 2022 estamos en el mismo punto que estábamos entonces. Se nos animaba mucho con que había 11.000 metros para construirla y casi llegamos a creernos que las obras estaban a punto de comenzar. Pero no. Los 11.000 metros siguen en la parcela de la Salchi, pero sin residencia. Nosotros pensamos que aunque se disponga de miles de metros, como se ha repetido tantas veces, si no se destina el dinero suficiente ni se pone manos a la obra, la residencia no puede llegar a ser una realidad. En estas circunstancias y a este ritmo, nos preguntamos, ¿en qué año veremos construida la residencia? El 29 de julio de este año, hace ya 4 meses, entregamos 6.000 firmas
recogidas en este pueblo, pidiendo que se comience a construir en el año 2021. Pero ya se marcha 2021 y seguimos sin proyecto, sin presupuesto y la residencia en una promesa incumplida. Se habla de lo importante que son las personas mayores y de vez en cuando, en fechas señaladas, se habla de ellos en la radio y la televisión. Se les ensalza y se nos llena la boca de la palabra mayores. Pero nosotros lo que pedimos es que se nos alabe menos y se nos cumpla lo que se nos promete. Por tanto, exigimos que se dedique el presupuesto necesario para construir la residencia, que se comience a construir ya y que no se deje para fechas electorales, para los días anteriores a las votaciones. La residencia es necesaria y urgente para nuestros mayores y porque se crearán puestos de trabajo para el pueblo. Querer es poder, querer es poder, querer es poder. Pero realmente no podemos esperar más. Nosotros como plataforma y la ciudadanía que quiera apoyarnos, vamos a estar ahí insistiendo, insistiendo y resistiendo. Es un proceso largo, pero se necesitan negociaciones. No se necesitan ningún otro tipo de artilugios ni de callejones oscuros. Hay que trabajar todos juntos, pero vamos a ser transparentes. Vamos a decir lo que queremos, dónde lo tenemos, por qué lo queremos y por qué lo necesitamos. Aquí solamente se ha hecho un estudio de necesidades cuando ya se sabía que esa necesidad era necesaria. ¿A qué esperamos? ¿Cuánto tenemos que esperar? ¿Cuál es el futuro? ¿El futuro inmediato, el futuro próximo y el futuro remoto? Estamos en el limbo, no tenemos respuestas, queremos respuestas como ciudadanos comprometidos. No queremos retóricas, queremos actos, queremos pasar de las palabras a la obra. ¡Querer es poder! ¡Querer es poder! Una constante en estas concentraciones es el pedir información de cómo van los trámites de esa residencia. Hace pocos días el alcalde de Pozo Blanco, en una rueda de prensa del equipo de gobierno, daba esta información precisamente de cómo está el tema de la residencia. Ahora mismo, por primera vez, existe ya una parcela disponible de 12.000 metros cuadrados, en las que hemos cambiado el uso deportivo y educativo que teníamos precedente a un uso social. Estamos trabajando para desafectar la vía pecuaria que pasa justo por la parcela, al tiempo que estamos consiguiendo ya poner en marcha también, después de su estudio, un plan de necesidades en este mandato, que jamás nadie había sido capaz de llevarlo a cabo. Existen, por último, otras vías abiertas también con la Junta de Andalucía para estudiar un tema complejo como es el de las plazas concertadas, que si por nosotros fuera, este proyecto nos gustaría que fuera muchísimo, muchísimo más rápido. Pero en esta ocasión, algunas trabas administrativas, algunos procedimientos que tenemos que cumplir para garantizarnos la viabilidad del proyecto y no vernos inmersos en proyectos de gran dimensión, en proyectos vacíos y en proyectos paralizados, que después de hacer estas grandes inversiones con dinero público se puedan quedar en el olvido, como tenemos algunos ejemplos muy cerca de nosotros. Taller Nueva Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Ponente María García, jurista especialista en violencia de género, licenciada en Derecho y doctorada en Jurisprudencia Constitucional. Noviembre, martes 30, de 10 a 13 horas, en el Centro de Emprendimiento e Innovación Impulsa 10, antiguo Centro de Salud, en la calle Doctor Vicente Pérez 1. La consejera de Igualdad, Política Social y Conciliación, Rocío Ruiz, ha apelado a la implicación de familia y amistades, o sea, lo que es el entorno más cercano, de las mujeres que sufren violencia, para la detección precoz de esa violencia de género, para que así puedan ayudar y acompañar a la víctima y las administraciones puedan actuar. Ruiz ha realizado estas declaraciones en la presentación en Córdoba de la campaña institucional de la Junta con motivo del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año tiene como lema: no dejes que caiga
en su trampa. La campaña incluye dos herramientas dirigidas a dicho entorno, un decálogo con marcadores para detectar indicios de violencia de género y una nueva guía titulada No la dejes sola, guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género. En alguien de su entorno que podía detectar, tener indicios de que podía estar sufriendo este tipo de violencia. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho cuando llegamos al gobierno de Andalucía es ¿cómo llegamos a las mujeres? ¿Cómo podemos salvarlas? Pues bien, esa dar la voz, ese detectar, ese denunciar, ese ayudar a las personas del entorno, que es una obligación de todos, tenemos que hacerla posible, tenemos que hacerla realidad, aquí esta campaña de sensibilización. Como decía yo, siempre hemos hecho campañas y políticas públicas desde la evaluación. Nosotros hicimos una evaluación, un diagnóstico, porque sí se hace mucho, pero nosotros queremos que lleguen, que sean efectivas, que tengan impacto en ese cómo llegar, buscando nuevos enfoques, nuevas miradas, otros puntos de vista que a lo mejor no lo habíamos percibido. Y tenemos claro que la sociedad, el enfoque del entorno y el enfoque fuera de ideología, ni de colores, ni de partidos, que hemos hecho desde que llegamos a la Junta de Andalucía, un enfoque de derechos humanos sin hablar absolutamente de nada más, hablando de que la violencia de género es una vulneración de los derechos humanos fundamentales, el de la vida y de la dignidad, y que es una responsabilidad de toda la sociedad. Partiendo de ese punto, ahora nos queda trabajar. ¿Y cómo hemos trabajado? Bueno, yo recuerdo esas primeras campañas cuando empezamos a hablar de supervivientes. Queríamos lanzar en primer lugar un mensaje de que de la violencia de género se sale, que con los recursos que tenemos a la disposición y buscando los que haga falta, una mujer puede tener esperanza de tener una vida digna y plena, porque es una cuestión de derechos humanos, insisto. Pues nos costó mucho empezar a hablar de supervivientes y dejar el concepto de víctima, pero afortunadamente pues cada vez hay más supervivientes, más fundaciones, más entidades, más mujeres que salen diciendo que había salida, que salieron, que ahora tienen una vida plena y que pueden volver a sonreír. Costó, pero fuimos valientes y lo hicimos. Y ahora lo que nos queda es otro nuevo enfoque. ¿Cómo podemos llegar a la sociedad para que se involucre en esta lucha, para sumar, para multiplicar? Pues lo vamos a hacer con esta campaña y sobre todo partiendo de un dato que para mí me parece estremecedor, porque todos los diagnósticos, las evaluaciones, las hacemos siempre desde la luz del conocimiento, de los estudios y de las universidades públicas andaluzas. Y yo recuerdo ese estudio que nos hicieron desde la Universidad Pública Andaluza, en el que hablaba de que el 44% de los andaluces y las andaluzas conocía algún caso en su entorno cercano de una mujer que estaba sufriendo violencia de género, pero que solo el 15% llegó a llamar a la policía. Eso nos revela realmente todo el trabajo que nos queda por hacer. Y nos pusimos este reto, este objetivo, que es que no se puede dejar la responsabilidad total a la víctima, a la mujer, porque está en una situación, como acaban de ver esos carteles, de dependencia emocional, de bloqueo, de aislamiento, de miedo, que realmente ha caído en su trampa, porque el agresor, el maltratador, lo que hace siempre es aislarla del entorno, que realmente una mujer que tenga mucho miedo, mucha dependencia, incluso que deje de trabajar. Por lo tanto, en ese foco tenemos que saber que somos el entorno los que tenemos más posibilidad de sacarla de ese infierno. Si tu hermana, amiga o compañera es víctima de violencia de género, no dejes que caiga en su trampa. Aislamiento, celos, dependencia, control, chantaje. Su entorno cercano es su mejor defensa. No la dejes sola. Llámanos al 900-200-999. Te asesoraremos para poder actuar. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía.
Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA se han dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, para pedir una reunión urgente donde abordar un plan de choque que frene la crítica situación que atraviesan las explotaciones agrarias. Nos encontramos ante la campaña más cara de la historia en la que los costes de producción se refiere, sin que agricultores y ganaderos puedan repercutir esas tremendas subidas en el precio final al que venden sus producciones según las organizaciones agrarias. En las últimas semanas, productos básicos en la cesta de la compra, como el pan, la leche, los huevos o el aceite de oliva, han incrementado sus precios en los lineales de supermercados y grandes superficies, y el consumidor pagará más caros estos productos, sin que los productores de los mismos puedan ver repercutidas estas subidas en sus cuentas de explotación. Los piensos para el ganado se han encarecido cerca de un 30% en el último año. También son más caras las semillas, los abonos, el agua o los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero. Pero sin duda la subida más espectacular es la que afecta al gasóleo que usan todos los productores para mover sus tractores, una subida del 73%, y la energía eléctrica un 270%. En este escenario, Asaja, Coag y UPA considera urgente que tanto el ministro Planas como el gobierno en su conjunto tomen conciencia del grave problema que está sufriendo el eslabón más débil de la cadena alimentaria, agricultores y ganaderos, y se arbitre un plan de choque urgente que aporte soluciones y garantice el buen funcionamiento del sector agroalimentario, algo que no solo redundará en beneficio de agricultores y ganaderos, sino también de todos los consumidores. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El sábado se entregaron los premios literarios 2021. El comité de expertos de la COVID-19 volverá a reunirse ante el aumento de casos. Unidas Podemos considera que los presupuestos generales del Estado garantizan el blindaje de los servicios públicos y mejoran la vida de la clase trabajadora de Córdoba. Las organizaciones agrarias piden un plan de choque urgente para el sector agrario. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices.